xente sigue máis divertido, máis profesional e máis artista que nunca. David Civera, benvido. Me ha robado el corazón. Ella fue mi pésimo. Ella no puedo vivir. Estoy sufriendo. Me ha robado el corazón. Ella fue mi perdición. Ya no soy dueño de mí. Por ella muero. Me ha robado el corazón. Ella fue mi perdición. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Me ha robado el corazón. Ella fue mi perdición. Por ella muero. Por ella muero. Que me ayude a poderla olvidar. Ella sonríe y consigue lo que pide. Me pierde su mirada, es mi debilidad. Ella me besa sin más. Yo como un tonto me vuelvo a equivocar. Ella me enreda, me atrapa, me suelta, me enferma. Tiene algo que no puedo controlar. Me ha robado el corazón. Ella fue mi perdición. Estoy sufriendo, estoy sufriendo. Me ha robado el corazón. Ella fue mi perdición. Por ella muero, por ella muero. Solo quiero sentirme bien. Solo quiero jugar al amor. Solo quiero estrechar sus brazos. Solo quiero cuidar sus pasos. Solo quiero tener el control. Y ella me besa sin más. Yo como un tonto me vuelvo a equivocar. Ella me enreda, me atrapa, me suelta, me enferma. Tiene algo que no puedo controlar. Me ha robado el corazón. ¿Qué tal? Estoy feliz. Como siempre, ¿eh? En esta tierra siempre estoy feliz. Aquí vamos a nombrarse a fillo predilecto porque te lo más que merecido. Pues sí. ¿Eh? Le vamos unos cantos sanos. Sí, cuando me pregunta en mi casa, ¿dónde te toca ir? Digo, a Galicia. Y dice, ¿otra vez? Claro. Estoy más aquí que en mi casa. Levarse algo. Después preguntaré más, pero cuando ves a Galicia, ¿hay algún producto que ya tengas que llevar a Teruel necesariamente? Justo. Arreño, ¿sí? Ribeiro, el queso tetilla, sí, la empanada gallega. Chupetes por nenos. Chupetes para los niños, pañales. Ya me he comprado un coche grande. Sí. Para que me quepa todo. Oye, David, sabemos que siempre se gusta compaxinar grandes espazos con también actuaciones en teatros, en lugares, digamos, más recogidos. ¿Dónde el artista se siente mejor? ¿O depende del día? O... Donde tiene la suerte de conectar, de mirar a los ojos a su público, a su gente, y ver esa sonrisa como tiene aquella señora. Pues sí, ahí. Da igual 40.000 personas en Copenhague, en sí, Eurovisión, sí, como 300 personas en un teatrito que están mirándote al detalle. A mí me apasiona el escenario, sean con 20, con 30, yo me doy a tope. ¿Quién ganará aquel año en Copenhague, por cierto?
¿Quién ganó en Copenhague? Sí. Pues me has hecho una pregunta que ni me acuerdo. Pregunta de un millón. Eli Boseu. Yo quedé sexto y desde entonces no he parado. Fantástico. Después buscaré, no se preocupe. No me acuerdo, perdóname. A historia de Eurovisión. Eso queda para meu amigo Manolito de Salceda, Felipe de Santiago, en fin. Unos desquiciados eurovisivos que ese sí que saben absolutamente todo. Pues ya me refrescaré la memoria. Seguimos después. Vale, David. Vale, hasta ahora mismo. Porque eu agora, onde me vou ir? Onde unha parella de amigos que decimos aquelo de...